Depende de no perder la concentración, controlar los nervios y sobre todo que acompañe la suerte. Finalizó la prórroga y sigue el empate, así que vamos a llegar a la lotería de los penaltis. La presión juega su parte. Los dos porteros están como ausentes, preparándose mentalmente. Los lanzadores aparecen nerviosos. ¡El portero está increíble! Fue más listo que el lanzador, ¿eh? Es como si el portero supiera hacia dónde iba a ir la pelota. Buena parada. Kolarov, evaluando sus opciones de tiro. ¡Gol! A la izquierda del portero. Lo transformó con una gran frialdad. Si el penalti se tira tan bien, el portero, la verdad es que no puede hacer nada. Ambos equipos a un solo penalti de distancia. ¡Paró el portero! El penalti no estuvo muy bien tirado, pero aún así, no hay que quitarle méritos al guardameta por pararlo, ¿eh? El Caritupello puede conseguir escaparse en el marcador. ¡Anota! ¡Dos tantos por delante ya! Pierden por dos, así que tienen que marcar para poderse meter de nuevo en el partido. ¡Vamos! ¡La ha parado! ¡Así se detiene un penalti! Yaya Touré necesita mantener esa cabeza muy, pero que muy fría. ¡Si marca, será el héroe del partido! ¡La enchufa! ¡Vaya manera de ganar un partido! ¡Qué partido tan igualado de cabo a rabo! No había forma de deshacer el empate. Tuvo que recurrirse a los penaltis. Han tenido más acierto que el rival desde los 11 metros y se llevan la victoria después de haberlo dado, pero absolutamente todo en el campo. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini su análisis y sus comentarios.